hay más allá. No hay más allá. El más allá está dentro de ti. En tu carne. En tu sacrificio. Las madres tienen que hacer lo que sea para salvar a sus crías. Incluso devorar a Dios. No tienes fuerzas. No tenemos fuerzas. Sargento, ¿qué? No estamos acostumbrados a salir mucho del despacho, ¿no? No creas. Últimamente salgo más de lo que me gustaría. ¿Y qué hace aquí? El accidente pertenece a nuestra demarcación. Montaña, no me toques los cojones. Aunque no sea tu mando directo, sigo siendo tu superior. Y te me cuadras. Braulio Montes. Sí, señor. Si Tomiñanco sabía que lo iba a hacer. No. Fue tu idea el pelao. ¿El pelao? El del Campos. El ministro Botero me informó sobre nuestro recién encarcelado, el capo de Cali. Con todo el respeto, señor presidente. Adelante, Miguel. Nosotros hemos estado trabajando durante meses para lograr esta negociación. Le recomendamos que libere inmediatamente al señor Rodríguez Orejuela. Colombia es una nación de leyes, no de concesiones. Si perdono a la organización criminal más grande del mundo, vamos a perder la confianza de la gente para siempre. El señor Rodríguez tiene derecho al mismo proceso que cualquier ciudadano colombiano. Vamos a ver a dónde lo lleva ese proceso. Por ahora, su arresto se mantiene. Casas abandonadas. Puedes entrar en ellas, romper cristales, hacer pintadas, incluso mearte en una esquina, que no pasará nada. Sí que le pueden caer 25 años, por lo menos. No quiero que también me echen la culpa de eso. ¿De qué hablas? ¿Y sabes lo que quiero hacer? Coger un avión y marcharnos. El primero que salga, a donde sea. A ti nunca te ha gustado, Banco. A ver, el cielo, esta ciudad es una mierda, pero ¿dónde vamos a ir? Tenía que pasar, yo lo sabía. Yo lo sabía. Cuando estos ganasen las elecciones, cuando empezasen a levantar las alfombras, el embajador pidió ayer el listado de visados de todo el año. Me van a crujir, Olga, estoy seguro. A ver, Sol, no vamos a exagerar. No son solo los visados, Olga. No te he contado todo. De vez en cuando Patricia me pedía visados especiales, urgentes, para pagar viajes de alguien importante o para ayudarle a salir del país con dinero negro. Bueno, pues así me enteré de que en la embajada se cobra comisión por cada negocio que se consigue para una empresa española. Luego esa comisión nos la repartimos entre Patricia, Eduardo y yo, que yo sepa, claro. Luego Patricia iba sacando ese dinero del país poco a poco y lo iba colocando fuera. Bueno, total, que tenemos
17 cuentas en Hong Kong, Macao y Singapur. 17 cuentas. Sí. Pero tú con ellos, no. Nuestras. Lo que pasa es que esas cuentas se abrían con testaferro. Y bueno, pues Patricia tiene firma, pero el dinero es nuestro. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando, Bernard? 5 millones y medio de euros.